Muy buenos días, amigos y amigas de este su espacio diario del sábado. Agradecer a Dios y a cada uno de ustedes por el favor de la sintonía y que siempre nos acompañan tempranito para hacer un ejercicio de los temas y las noticias más importantes en el ámbito local, nacional e internacional. Un servidor con ustedes, Wagner Rodríguez, que conjuntamente con mis compañeros Ilsi Cruz, Ignacio Guerrero, venimos aquí tempranito cada sábado. Siempre agradecidos mil de las palabras bendecidas que nos anteceden, que provienen desde el santuario Nuestra Señora de la Altagracia y que permiten que junto con ustedes podamos hacer una buena comunicación. En esta edición, en este programa correspondiente al 3 de julio del año 2021, desde Santiago de los Caballeros, Super TV 55 es la plataforma. Quienes nos siguen, agradecer a través de las diferentes plataformas digitales, a través de las redes sociales, Super TV 55 y Diario 55. Hoy, un día lluvioso en gran parte del territorio nacional. Estamos en alerta. Estamos en alerta. Dice aquí el último informe del boletín que emite el Centro de Operaciones de Emergencia COE. Dice que están en alerta roja unas 5 provincias, 16 provincias en alerta amarilla y 11 provincias en alerta verde. Esto es con motivo a el panorama que nos arropa en el día de hoy frente a Elsa. Dice aquí el último informe que se emite. Las provincias en alerta verde son Santiago, Espaillat, Puerto Plata, Hermanas Mirabal, Santiago Rodríguez, Montecristi, Valverde, Dajabón, Samaná, La Vega y Elías Piñas. Esas son las provincias que están en alerta verde por las incidencias de Elsa. Y en alerta roja está Barahona, Pedernales, Peravia, Azua y San Cristóbal. En alerta amarilla se encuentran Sánchez Ramírez, Duarte, María Trinidad Sánchez, Monte Plata, San Pedro de Macorís, Gran Santo Domingo, Distrito Nacional, San José de Ocoa, El Ceibo, Hato Mayor, San Juan, Bahoruco, La Romana, Monseñor Noel, La Altagracia e Independencia. Así estamos en el día de hoy, según el informe que emite el Centro de Operaciones de Emergencia COE. En unos minutos, en el curso del programa, vamos a tratar de hacer contacto con el amigo Francisco Arias de la Defensa Civil, referente a cómo está los preparativos, cómo está la emergencia y cómo van las coordenadas ante los efectos que pudiese recibir alguna demarcación fruto de Elsa en la República Dominicana. En el curso del programa vamos a ir ampliando estas informaciones. Vamos entonces a ver en el panorama de salud cómo va las estadísticas conforme al último boletín que emite el Ministerio de Salud referente a la crisis sanitaria fruto del COVID-19 en la República Dominicana. Dice que el boletín especial epidemiológico número 470 informa que los casos reportados en las últimas 24 horas de personas contagiadas con la COVID-19 en la República Dominicana es de 1,368 reportados en las últimas 24 horas en el país, es de 1,368. Dice que casos activos
son unos 55.730. Total de casos registrados, 327.561. Recuperados, 267.985. Dice descartados, 1.397.847. Muestras PCR, 4.519. Pruebas antigénicas, unas 5.377. Dice que muestras por millón de habitantes es de 165.135. Positividad en las últimas 4 semanas es de un 16.10%. Muestras subsecuentes es de 2.437. Muestras procesadas en las últimas 24 horas es de 9.896. Dice que las defunciones notificadas en las últimas 24 horas es de 6 y las defunciones o muertes ocurridas en las últimas 24 horas es de 2. Defunciones en total en todo este trayecto de la COVID en el país es de 3.846. Mortalidad por millón de habitantes es de 368.09 y la letalidad es de 1.17%. El porcentaje de ocupación hospitalaria en la República Dominicana en este momento dice que camas COVID ronda la ocupación hasta este momento de un 38%. Camas UCI, la ocupación en este momento es de un 55%. Y los ventiladores en este momento la ocupación es de un 47%. Así lo informa el Ministerio de Salud. Las estadísticas, cómo va en la República Dominicana frente a la COVID-19. Vamos entonces en el plano económico. Vamos a ver el plano económico como cada viernes, conforme a el informe que emite el Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES referente a los precios de los combustibles en la República Dominicana. Y dice el Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES que para esta semana del día 3 al 9 de julio los precios de los diferentes combustibles mantendrán los mismos, es decir, sin variación. El gobierno dice que destina 380 millones para evitar alza de los combustibles y por ende mantendrán su precio sin variación para esta semana del 3 al 9 de julio. Y dice que la gasolina premium mantendrá su precio sin variación para venderse a 252 pesos con 20 centavos. Gasolina regular mantendrá también su precio sin variación para venderse a 239 pesos con 30 centavos. Gasoil óptimo mantendrá también su precio sin variación para venderse a 202 pesos con 40 centavos. Gasoil regular mantendrá su precio sin variación para venderse a 184 pesos con 90 centavos. Gas licuado de petróleo GLP mantendrá su precio sin variación para venderse a 127 pesos con 10 centavos y gas natural mantendrá su precio sin variación para venderse a 28 pesos con 97 centavos. Las gasolinas por varias semanas consecutivas, los diferentes precios de los combustibles han mantenido su precio sin variación. De inmediato entonces vamos a una pausa y cuando retornemos vamos a ver qué nos traen los diarios en portada correspondiente a este sábado. Un país en el que vivir dignamente es un derecho. Con políticas sociales que ayudan a salir de la pobreza. Un país en el que la gente del campo tiene apoyo para producir los alimentos que necesitamos. Determinado a vencer los obstáculos. Para volver al trabajo y salir adelante. Con una justicia independiente que hace respetar la ley y defiende nuestros recursos. Unidos, lo lograremos. Estamos haciendo historia.
En el café de Diario 55, espere. La participación de Juan Marte y Gervasio de la Rosa, dirigentes del transporte. Lunes 5 de julio, 8 de la mañana. Diario 55, tu revista informativa. Ya estamos de regreso en este su espacio diario del sábado. De inmediato vamos a ver qué nos traen los diarios en portada correspondiente a este sábado. Y de inmediato entonces iniciamos con el periódico Listín Diario. Periódico Listín Diario, que en portada nos dice que viene con fuerza, activan el plan de emergencia frente al huracán Elsa. Vemos en portada una fotografía del trayecto que tendría el huracán Elsa. Piden ayuda internacional para capturar a uno del caso Medusa. Muchos de los internados por COVID no se vacunaron. Aunque fue su asesor, Moya no le debe lealtad a Jean Alain, dice el periódico Listín Diario. Un crimen contra la sociedad, el editorial del periódico Listín Diario. En panorama político dice, el hombre perdió la cabeza. Fake news y la confianza de los gobiernos. Esos son los titulares que nos trae en portada el periódico Listín Diario. Y de inmediato entonces pasamos con el periódico La Información. Periódico La Información, que se produce desde esta ciudad de Santiago. Y el periódico La Información en portada nos dice que aplazan al jueves la audiencia de medida de coerción contra ex procurador. La audiencia para conocer las medidas de coerción contra el ex procurador de la República, Jean Alain Rodríguez, fue aplazada para el próximo jueves. Los abogados de la defensa solicitaron el aplazamiento para tener tiempo y preparar su defensa. Emiten alerta roja en la costa desde Baní hasta Pedernales por huracán Elsa. Gobierno presenta proyecto que modifica el presupuesto del 2021. El gobierno remitió al Congreso Nacional el proyecto que modifica la ley número 237-20 que aprueba el presupuesto general del Estado para el 2021. Precios de los combustibles se mantendrán sin variación. Canciller considera enemistoso construcción canal en Haití. Regional Cibao, Policía Nacional enfrentará delincuencia con firmeza. COG Médica patrocina torneo regional de tenis de mesa. Economía y Planificación elabora diagnósticos municipales. Ratifican la prisión preventiva del mayor general Cáceres. Directorio Ejecutivo del Fondo Monetario Internacional concluye consulta del artículo 4 del 2021 con la República Dominicana. Senado conocerá y revisará Código Penal. Presidente Abinader deja iniciado el plan de seguridad en la zona colonial. Acuerdo entre Abinader y empresarios turísticos comienza en Miches. Medidas coercitivas contra imputados en caso Medusa se conocieron este viernes. Salud Pública reporta 972 contagios y 18 muertes por la COVID. Esos son los titulares que nos traen portada el periódico La Información. Y de inmediato entonces pasamos con nuestro digital, diario55.com.
digital diario55.com, que se produce desde este canal, y en nuestro digital diario55.com correspondiente a este sábado, nos dice que ingeniero Andrés Burgos aboga por el fortalecimiento del Sitra Corazán. El director general de la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santiago, ingeniero Andrés Burgos, abogó por el fortalecimiento del Sindicato de Trabajadores Corazán. Ocupa dos armas de fuego, drogas, un vehículo y recupera motocicleta sustraída. La Dirección Regional Cibao Central de la Policía informó que apresó por separado a 5 presuntos antisociales que habían cometido varios delitos, que van desde robo, asalto, porte ilegal de armas de fuego y posesión de drogas. Gobernación Santiago y la Defensa Civil preparan entidades ante el paso del huracán Elsa. La representante del Poder Ejecutivo, Rosa Santos, convocó esta tarde junto a la Defensa Civil, a la Gobernación Provincial, a los organismos de emergencia de la provincia para prepararse ante el paso del huracán Elsa. Alcaldía de Santiago interviene área del reparto Tavares para construir muro de gaviones. Reconocimiento al mérito magisterial a docentes del Distrito Educativo 0803 en Santiago. Edenorte apoya vacunación en comunidades de Valverde. Le pedimos a la gente que se decida a vacunarse, porque lo único que ha prolongado la esperanza de vida del ser humano en la tierra son las vacunas. Las afirmaciones las hizo el gerente general de Edenorte, ingeniero Andrés Cueto. Imponen medida de coerción a asaltantes que mataron a un hombre y balearon a esposa en tienda de celulares. Un juez impuso un año de prisión preventiva a 3 de 4 hombres acusados de asaltar una tienda de celulares, matar al dueño y dejar su esposa herida de gravedad. Alcaldía de Santiago entrega calles completamente asfaltadas en barrio Atomayor. Abinader se reúne con diputados y senadores de todos los partidos. República Dominicana tiene crisis de medidores gracias a los involucrados en la operación Pulpo. El director comercial de Edenorte, ingeniero Irving Vargas, al participar en el café de Diario 55 que se transmite en este canal, aseveró de que República Dominicana tiene crisis de medidores gracias a los involucrados en la operación Pulpo. Ministerio de Obras Públicas apoya con equipos y personal al operativo de vacunación en Santiago. Con el apoyo del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, inició este jueves en la provincia de Santiago de los Caballeros el operativo de vacunación a cargo del Ministerio de Salud Pública. Amaprosan propone al gobierno aplicar un descuento de un 20% a los productos básicos en acuerdo con industriales. Terminó la escasez de agua potable en Ensanche Bermúdez de Santiago. La Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santiago Corazán solucionó a través de un empalme en las redes de agua potable la odisea de por más de 2 años que afectó a los habitantes del Ensanche Bermúdez. Comercio Interno Regional Norte certifica 2.783 solicitudes en el Cibao. El Departamento de Comercio Interno de la Región Norte del Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES atendió durante los últimos 8 meses 2.783 consultas. Comisión de Género, Ayuntamiento de Santiago y ProSol impulsan políticas para erradicar violencia hacia la mujer y las niñas. La Comisión de Género del Consejo Municipal del Ayuntamiento de Santiago celebró un importante taller con el propósito de socializar el proyecto Incubadora Interdisciplinaria contra la Violencia. Policía atribuye a conflicto familiar la muerte de un hombre en el barrio Los Santos. La Policía Nacional trabaja en la identificación de un individuo que disparó contra un hombre causándole la muerte tras presentarse a su vivienda acompañado de otros 3 a bordo de una motocicleta.
En Tamboril se quejan por humo del vertedero. El vertedero que aún opera en la comunidad de Guazumal, en el municipio de Tamboril, nuevamente volvió a desprender humareda. Mi criterio es hacer un gobierno de izquierda en República Dominicana. Así lo manifestó el dirigente del Falpo, David Polanco, al participar en el café de Diario 55 que se transmite en este canal. El Centro de Formación Empresarial de la Cámara de Comercio, conjuntamente con Cambridge International Consulting, firmaron un acuerdo. Gobernadora Rosa Santos y el Ministerio de Deportes reconocen al medallista de oro en gimnasia artificial, Javier Polanco. Ministro de Salud impulsa maestría y foro de epidemiología en Pucamaima. El Ministro de Salud Pública, Daniel Riveras, junto al Ministerio de Salud de la República Dominicana en el contexto de la pandemia COVID-19, impulsará en la provincia de Santiago y región norte el apoyo de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. Esos son los titulares que nos traen portada nuestro digital diario55.com, digital que se produce desde este canal, donde usted puede ingresar e informarse y ampliar todas las informaciones más importantes en el ámbito local, nacional e internacional. Vamos a una pausa y cuando retornemos vamos a analizar y a comentar algunas de estas informaciones. Ya estamos de regreso, señoras y señores, en este su espacio diario de el sábado. Tenemos con nosotros en vivo al amigo Francisco Arias. Francisco Arias, que nos va a informar con relación a los mecanismos y acciones que ha preparado la Defensa Civil conjuntamente con el Centro de Emergencia ante el paso del huracán Elsa. Muy buenos días, Francisco. Siempre agradecido de tu participación con nosotros aquí en Diario 55, Diario del Sábado. Buenos días, amigos televidentes. Buenos días a usted, un amigo nuestro, de todo el equipo allá en cabina. Sí, infórmanos, Francisco, cómo está el Centro de Operación de Emergencia, la Defensa Civil, las medidas que se están tomando, las alertas que se han emitido ante el posible paso de Elsa por gran demarcaciones en la República Dominicana. Mira, el Comité de PMR, en el día de ayer se reunió el Comité de PMR que presidió la señora gobernadora.
ante la situación del paso del huracán Eta por la cercanía de República Dominicana. Nosotros nos activamos, en estos momentos estamos en alerta amarilla, la provincia de Santiago, la provincia de Payar, que estamos en inicio, y la provincia de Puerto Plata está en verde. Pero nosotros estamos llamando la atención principalmente a los presidentes de juntas de vecinos de las zonas vulnerables, que llámese el arroyo de Gurabo en sentido general, desde Gurabo hasta Hoyo de Cuchula, que ahí abarca Hoyo Bartola, La Mercedes, Secara, Los Santos, La Esperanza, todos esos lugares que pueden ser afectados por las lluvias. Y también tenemos lo que es la Cañada del Diablo, que corresponde a Pekín, Cristo Rey, Arriba, Mansa Tigre, Vietnam, Arroyo Hondo, Fondo de la Botella, todos esos lugares podrían sufrir los efectos de la lluvia. Pero las comunidades están alertadas, la Junta de Vecinos, estamos dando instrucciones que las redes comunitarias estén preparadas ante cualquier situación y tomen las medidas de prevención, limpiando las cañadas, limpiando la basura, no sacar la basura a las calles ante la situación imperante. Pero nosotros estamos trabajando en coordinación tanto con las alcaldías, las diferentes alcaldías que son los presidentes de los PNR en esas demarcaciones. La gobernadora provincial es la presidenta de la provincia de todos los PNR y todos estamos coordinados. La defensa civil, tanto con el Ministerio de Defensa, Corazán, Edenorte, Obras Públicas, la Policía Nacional, Comando Conjunto Norte, todas las instituciones bajo el protocolo de salud pública estamos activados. Todas las instituciones del gobierno central, ayer en la actividad que hizo la señora gobernadora, hicieron presencia y activaron sus planes de contingencia para cualquier situación. En el día de hoy, los miembros de la defensa civil, los vehículos de Corazán, vehículos de Norte, vehículos de Obras Públicas, estarán visitando las zonas vulnerables. Es una forma de alerta para que la gente esté alerta ante situaciones que se nos puedan presentar producto de este huracán que está pasando por la cercanía de la República Dominicana, pero el campo nuboso arropa lo que es la República. Estamos atentos, estamos vigilantes. Cualquier situación nos pueden llamar al 829-961-8805, es mi teléfono celular, le puede escribir por WhatsApp, puede cualquier información me la puede enviar por ahí, cualquier zona de peligro. Y como ustedes observan ahí, la reunión de la señora gobernadora, que en el día de ayer estuvo coordinando todas las acciones. Santiago está preparado, la provincia de Payá está preparada y la provincia de Puerto Plata también está preparada ante los efectos que podría generar el huracán Eta. Pero tenemos unos 126 albergues, pero activado, disponible. Vamos a utilizar 8 albergues en caso necesario. El plan de contingencia de Rafael está activado, las comunidades están activadas y lo que esperamos que este huracán no nos deje mucha agua, pero nos preparamos para lo peor, aunque no ocurra nada, Juan. Sí, Francisco, ¿se tiene alguna hora específica donde se presume que pudiesen aumentar tanto las ráfagas de viento como las lluvias en el territorio? Mira, ustedes ya en la mañanita de hoy, a las 6:30 de la mañana, teníamos el cielo claro. Ya ahora mismo ya se están empezando a ver lo que son las lluvias en algunas comunidades leves, pero a mediados es posible que se sintamos alguna ráfaga de viento en alguna zona, porque ya empezaron desde antes de ayer. En Cerro Alto un árbol cayó, colapsó, lo mismo unos postes de río eléctrico que fueron derribados por ese árbol. Y son de las acciones. Tú sabes que este huracán va a ser, tenemos colateral lo que es la cordillera central.
y la cordillera central nos evitaría muchas situaciones. Pero vamos a darle seguimiento a su trayectoria y podríamos decir que algo nos tocaría, aunque sea poco de lluvia, aunque sea alguna ráfaga de viento lenta, pero podrían ser también fuertes en algunas ocasiones. Pero nosotros estamos preparados, pues como dijo la señora gobernadora, el día de ayer, Ciudad Rosa Santos, que la defensa civil, el ejército, el Comando Conjunto Norte, la Policía Nacional, tenemos que tener comunidades, COBA, el Interior y Policía, vamos a estar en las comunidades, tanto los bomberos, la Cruz Roja, las alcaldías, orientando a la población. Y ya para la respuesta tenemos también lo que es los comedores económicos, tenemos el plan social de la presidencia, y todo esto se basa a las coordinaciones de la presa de Tavera, porque la presa de Tavera es el cordón umbilical nuestro, porque la situación no es que no llueva, pero si llueve en la cordillera, si llueve en Jarabacoa, si llueve en Constanza, en esos lugares, podríamos tener aumento de caudales de la presa. Pero esto se maneja por el Comité de Presa de Santo Domingo y ellos nos darán las instrucciones en los momentos que vayan a desaguar, si van a desaguar las presas. Pero hasta el momento todo está en calma, todo está tranquilo, pero hay que mantenerse vigilante ante el paso del huracán, que ahora mismo lo tenemos lateral, y el campo nuboso lo estamos sintiendo casi en todo el territorio nacional, pero en Santiago ya estamos sintiendo, viendo el campo nuboso del huracán extra. Perfecto, sí, estamos viendo imágenes en vivo, Francisco, del trayecto que cursa este huracán en este momento, Elsa. ¿Y hasta cuándo se estima que estaría la alerta en las diferentes provincias de la República Dominicana que ha emitido tanto el Centro de Operaciones de Emergencia COE y que muy atento ha estado la Defensa Civil? ¿Hasta cuándo se estima aproximado el tiempo de alerta? No, eso es impredecible, porque sabe que el Centro de Operaciones de Emergencia, que dirige el mayor general retirado del ejército, Juan Manuel Méndez García, son los que disponen. Ellos disponen lo que es, de acuerdo a las informaciones meteorológicas, es que ellos disponen de las alertas. Pero Santiago estará así hasta tanto disponga el COE, que es la institución que ahora mismo tiene todas las coordinaciones de este evento. Y nosotros vamos a trabajar con las activaciones del COE, del Centro de Operaciones de Emergencia, como la Comisión Nacional de Emergencia, que están en los PMR de la provincia, los PMR municipales, que son los coordinadores en cada uno de los municipios. Le exhortamos a los alcaldes, Juan. Sí, sí, es importante. A los alcaldes, que ellos son los responsables de activar los comités de PMR, y de ellos dependen que los miembros de la Defensa Civil, del Ejército, de la Policía, de la Cruz Roja, de los bomberos, de todas estas instituciones involucradas, hagan el trabajo. Y aquí en Santiago lo hemos demostrado con la capacidad que siempre experimenta tanto cada una de las instituciones constituyentes del continente. Perfecto. Francisco, ya en última instancia, reiterar los lugares más vulnerables aquí en Santiago que tú citaste y los centros de albergue que ha dispuesto tanto la Defensa Civil y las entidades competentes, por favor. Mira, podemos decir que las zonas más vulnerables que tenemos son el Arroyo de Gurabo en sentido general. Ahí corresponde a Gurabo el Medio, Los Santos, Secara, Esperanza, también Hoyo de Cuchula, La Javilla, Bartola, eso en el Arroyo de Gurabo. Y tenemos lo que es la Cañada del Diablo, que está en la parte sur, que corresponde a Pekín, Cristo Rey, a Manzatigre, Vietnam, Los Asmines, Fondo de la Botella, Arroyo Hondo, son los lugares más vulnerables. Y tenemos lo que son el río de Pontezuela, que también eso abarca lo que es Fracatán, La Lotería, esos lugares que podrían sentir los efectos de esta lluvia. Pero también tenemos en Los Salados, la Cañada de Los Salados, la Cañada de Baldón,
tantos lugares, Huerta Larga, podrían ser inundados producto de la lluvia, que podría generar este huracán Elsa en la República Dominicana y principalmente aquí en la zona de nuestra responsabilidad, en Santiago. Pero tanto la gobernadora, el director de Corazán, el ingeniero Andrés Burgos, el ingeniero Andrés Cuesto, el arquitecto Nelson Sosa de Obras Públicas, todas estas instituciones abarcadas en diferentes escenarios, vamos a estar. Pero todas las instituciones, el Ministerio de Defensa, la Policía Nacional, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Deporte, todas estas instituciones van a estar, están involucradas de manera directa, porque hay albergues, que ellos disponen, y nosotros trabajamos en coordinación con cada una de estas instituciones activas, pero todas las instituciones del gobierno están involucradas, 25 instituciones están involucradas, y además de todos los alcaldes que también están involucrados de manera directa. Perfecto, agradecerte, Francisco, siempre por la disposición y la asistencia que nos da, y siempre felicitarte por el arduo trabajo conjuntamente con las demás entidades que realizan. Bueno, estamos exhortándole a todos los voluntarios, tanto a la institución Santiago 4x4, que son vehículos a todo terreno, que son miembros de nosotros, que vengan a la institución en el día de hoy y mañana, así como los voluntarios que tengamos disponibles, que también estén todos los empleados de la Defensa Civil. Por disposición del director ejecutivo estamos acuartelados ante esta situación del huracán, ante el paso del huracán. Sí. Pero vamos a pedirle a Dios que no pase nada, que todo se maneje tranquilo, y esperamos en Dios que Santiago permanezca tranquilo. Pero vamos a trabajar en todos los lugares y en todos los escenarios. Gracias, Francisco. Bueno, estuvimos escuchando a Francisco Arias, director regional de la Defensa Civil, y que nos ha dado una panorámica de cómo se ha ido preparando la Defensa Civil conjuntamente con las demás autoridades, conjunto con la gobernadora de Santiago, Rosa Santos, el director de Corazán, el director de Denorte y demás directores. Vamos a una breve pausa, señores, y en breve regresamos con este, su diario del sábado. Ya estamos de regreso, señoras y señores, en este su espacio diario del sábado. Ya con nosotros aquí en estudio vamos a darle la formal bienvenida
a nuestra queridísima compañera Ilse Cruz. Muy buenos días, Ilse, ¿qué tal? Buenos días, Wagner, buenos días, público, de este sábado fresquito, gracias a Elsa, que amenaza con darnos un paseíto, darse un cruce por la República Dominicana, que esperemos que sea como ha sucedido en los últimos años, donde sí cruza, nos trae un poco de lluvia, pero no más de ahí. Sí, nosotros siempre hemos sido bendecidos en ese aspecto, sí. Ilse, que cuando han surgido fenómenos naturales que han en principio atentado contra el país, siempre se han desviado o sí. Lo que han provocado son chubascos, como se dice. Lluvias, sí, siempre hemos sido bendecidos en ese aspecto. Sí, gracias a Dios. Hemos tenido uno que otro que ha decidido venir sí. A acampar, pero gracias a Dios no ha pasado más de ahí. Exactamente. Prepararnos, señores, como siempre, tener un poquito de comida en la casa y ya las recomendaciones que vi que Arias estuvo haciendo antes de yo entrar al programa. Sí, muchas noticias, Ilse, muchas informaciones. Muchísima esta semana estuvo caliente el panorama, ¿verdad? El panorama... legal, político, porque hubo una sorpresota ahí, pero vamos a tratar primero la parte de Medusa. ¿Sí? Medusa con lechuga, le llaman a eso, en, sí. En una parte, sí. Volvieron los allanamientos y los arrestos. Sí. Esta semana estuvo caldeado el panorama de justicia en la República Dominicana. Como la gran mayoría saben, se produjo múltiples allanamientos, porque no solamente fue en Santo Domingo, también se produjo allanamientos en Jarabacoa, específicamente en la residencia del señor Moya, la persona que yo mencionaba. Exacto, ahora, Miguel Moya, que fue o fungió como asesor de asesor de comunicación en la pasada administración del ex procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, en la Procuraduría General de la República. Conjuntamente con su allanamiento, también allanamiento en la residencia del ex procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, de la residencia de su madre y otras personas vinculadas a una red que estafó, según la acusación del Ministerio Público, a el Estado Dominicano. Dentro de las acusaciones se cita delito electrónico, estafa al Estado Dominicano, asociación de malhechores, o sea, un sinnúmero de acusaciones que ha vinculado el Ministerio Público a esta supuesta red que lamentablemente marca una mancha más a la ex administración de la Procuraduría General de la República. Es decir, muy feo y muy mal parada queda la administración de Jean Alain ante la Procuraduría General de la República. La verdad es que es un hecho sin precedentes, como ya muchos han dicho, porque hablamos de un ex procurador. Yo creo que en pocos países de aquí de América se han dado casos como eso. Y lamentablemente son de las expectativas que tenía toda la población, porque es que, señores, fue demasiado burdo el manejo que tuvieron muchos de los funcionarios de los anteriores gobiernos del PLD, donde entraban cero pesos y luego acumulaban millones y millones y millones solamente ejerciendo el poder desde el gobierno en el que estaban. Entonces eso era lógico, que se cuestionara todo ese tipo de cosas. Lo penoso es que tuviera que arrancar por quien debía ser el administrador de la justicia. O sea, no arrancó por él, pero él está dentro de los primeros casos. Hablamos de que llevamos como 5 casos ya de funcionarios de la pasada gestión que están en la justicia. Jean Alain, hubo un episodio antes de que él fuera apresado, y fue que él intentó salir del país, aunque él dice que era una salida rápida, que no era nada de que él pensaba irse. Tuvo la mala suerte que, aunque él se pasilló bastante, como yo diría que él quería que supieran que él iba a salir, él se pasilló bastante, posó frente a la cámara y todo eso, y ni siquiera hizo como hacían
en gobiernos anteriores que iban disfrazados y camuflajeados. El hombre fue con su pinta de procurador al aeropuerto y allá hubo tiempo para que lo reconociera mucha gente. Se montó en su avión y ahí vino su segunda mala suerte, en que el avión se dañó y tuvieron que devolverlo. La verdad es que a veces uno dice, es el destino. Mira, ese aspecto de que supuestamente el avión se dañó, yo tengo mis reservas. Vamos a creer que fue el karma. Yo tengo mis reservas. Y mira, yo creo, y incluso el pasado sábado, recuerdo y sí que lo planteamos, yo creo que todo este acontecimiento que cursó previo al apresamiento de Jean Alain Rodríguez no fue fortuito. No. Para mí, en lo personal, no creo. Yo creo que, incluso lo dije el pasado sábado, Jean Alain se adelantó y con la estrategia de comunicación que se produjo los días posteriores a esta momento que se vivió en el Aeropuerto Internacional de las Américas contra Jean Alain, me dicen a mí que hubo una estrategia. Por eso que te digo, él se pasilló con su ropa de ex procurador. Hubo una estrategia. Y tú, Ilse, muy bien lo dijiste el pasado sábado, de esto él podía sacar provecho de victimizarse. Y así lo estaba haciendo. Iba a hacer ese camino. Así lo estaba haciendo. Hubo un giro. No sé si tú te has dado cuenta al darle seguimiento al caso. Hubo un giro donde la victimización no logró el objetivo esperado. No. ¿Por qué? Porque la población está tan cansada que lo que quiere es como en los circos romanos, sangre, sangre. Y no le comió el cuento de la victimización. El hombre fue. Es más. Y dio el pechito. Sí. No sabemos, Ilse, si eso incluso o le benefició o más le perjudicó. ¿Tú sabes por qué? No le ayudó. Porque en lo personal yo creo que eso obligó a que la Procuraduría General de la República, la Procuraduría Especializada contra la Corrupción Administrativa, PECA, acelerara el proceso en su contra. Sí, claro, claro. O sea, esa campaña mediática de comunicación que emprendió posterior a el acontecimiento que vivió en el Aeropuerto Internacional de las Américas provocó a que el PECA acelerara su captura, su apresamiento, sus allanamientos. Eso es así, porque ahí entonces la población comenzó a ver la posibilidad de que él se fuera o de que solicitar un asilo político por una condición de que me están persiguiendo y un tema político. Y si PECA no actúa a la velocidad que lo hizo, nadie sabe lo que hubiera pasado. Pero el tema es que él fue, aquí estoy yo, y dio sus declaraciones, y vi una declaraciones que le dio acabada, muy, muy elaborada. O sea, se ve que se pensó. Sí, sí, no fue nada improvisado. Había una estrategia de comunicación, evidentemente. Incluso si tú que eres muy aficionada y tuitera, te diste cuenta que las publicaciones en la cuenta de Twitter del ex procurador Jean Alain Rodríguez eran constantes. Sí, sí, sí. Y tenían una línea de comunicación. Claro, era como si hubieran sido tweets preparados. Pero todavía en el medio del allanamiento, incluso en medio del apresamiento, la cuenta de Twitter del ex procurador de Twitter estaban haciendo publicaciones. Funcionar. O sea, hubo una estrategia de comunicación. Entonces, ¿qué sucede? Él va por sus pies, pero resulta que se queda. Entonces ya ahí viene la parte de que la mamá habla, que su muchacho es bueno, que nosotros somos gente de clase. Esa palabrita, señores, a mí sí me chocó. Cuando tú, con esa arrogancia, porque se sintió arrogante, lamentablemente, por la condición en que está la doña, que me imagino que está muy triste y desesperada porque ve a su hijo en la cárcel, aún sea provisional. Pero decir, nosotros somos gente de clase. ¿Y? O sea, porque usted sea de clase, usted no puede ser un delincuente. Pero aquí se sabe que no hay clase para usted ser delincuente. Entonces, no sé a quién ella quiso tirarle ese, nosotros somos gente de clase, mi muchacho es bueno. No creo que ayudó mucho con eso la doña también. Pero el tema es que Jean Alain ahí está. Y ahora la queja es de que si no le dejan usar el celular, de que si no se puede vestir de los colores que él quiere. Hermano, pero usted manejó la justicia y usted sabe cuáles son las limitantes del que está trancado. ¿O usted se cree que a usted le iban a dar otro privilegio porque usted es Jean Alain Rodríguez? Usted tiene que someterse a todas las reglas que usted sabe que mandó a muchísimos infelices a cumplir, que tal vez lo que tenía eran delitos menores que no afectaban a todo lo que es el país. Porque estamos hablando de que los delitos que se le están imputando al ex procurador y a su comparsa
son delitos que nos afectan a todos. Y nos afectan a todos y la imagen del país, porque estamos hablando de mal manejo de quien debía ser el administrador de la justicia. Entonces, el daño que usted hizo no es como el que se robó el pollo. Y usted no puede pretender que a aquel lo vistan de verde y azul y a usted le dejen usar colores florales ni rosa. Usted tiene que ponerse su ropa verde y azul. Dese por el pecho que a usted le están dando ciertos privilegios que se sabe que se le están dando por su misma condición de ex procurador. Pero no quiere abusar, porque la justicia debe ser igual para todos. Sí, y los métodos de aplicarla, sí, también. En el caso de Operación Medusa, están vinculados, conforme a la acusación del PECA, junto al ex procurador general de la República, está el director de tecnología. Oigan esto, oigan esta estructura. El director de tecnología, o el ex director de tecnología, el ex encargado de contabilidad, el ex director administrativo, el ex director financiero, la ex encargada de proyectos, la ex subdirectora administrativa y financiera, el ex director de gabinete, Ilse. No. La parte administrativa, la parte administrativa de la Procuraduría General de la República, en la administración del ex procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, estaban vinculados, según la acusación del Ministerio Público, en esta red. Dice, y yo me pregunto, ¿y en mano de quién era que estaba la justicia? Porque según la acusación del PECA, ellos hasta formatearon los servidores de la Procuraduría. Ahí hay una persona, amiguito de infancia, del que yo vi. Sí, el encargado de tecnología. El encargado de tecnología, el director, el ex director de tecnología, el Javier Alejandro. El Javier Alejandro Forteza Ibarra. Pero dentro de las acusaciones, ustedes saben lo que según el Ministerio Público acusa, presuntamente, de que él hasta vendía informaciones internas de la Procuraduría, sí, General de la República. El tipo, él vendía información de investigación. Era un negociante e incluso escuché ayer que había ahí con esa persona temas hasta de acoso sexual. O sea, eso se va más de ahí. Bueno, eso no se queda con un simple hackeador de confianza, porque eso era lo que ese señor Forteza era, el hackeador de confianza de el procurador, que era su amiguito de infancia, una persona, óigame, que si usted ve la foto, ojalá y control pueda ponérnosla, es un tipo lo más común, y resulta que el tipo era la mente maestra en todo lo que se manejaba ahí. Según las acusaciones del Ministerio Público, del PECA, se dice que conjuntamente con las oficinas de la Procuraduría General de la República, habían dos oficinas paralelas, sí, que fungían para manejar informaciones y filtrar informaciones de otros procuradores generales adjuntos. Pero esa es la parte que se está trabajando ahora, Warner, que estamos hablando de la parte de informática, de comunicación y todo eso. Pero cuando entren a la parte constructiva, mira, ahí hablan, por ejemplo, que para la campaña el romo que se repartía lo envasaban desde la Procuraduría. Señores, eso era otro pulpo. Esa Procuraduría era una cosa que abarcaba mucho. Ahí tenemos que hablar de la alimentación de los presos en la cárcel. O sea, que la Procuraduría, la ex Procuraduría, eso era otro gobiernito. Tenía hasta una fábrica clandestina, todo, entonces. Todo. Uniforme, comida de preso, venta de información clasificada. Eso era un entramado, pero muy grande. Y si a eso le sumamos todos los que se han ido sumando, como la lechuga, y como Miguel Moya, que vi, me fui a buscar cuando Camacho interrogó a Miguel Moya. ¿Y tú sabes en qué mes Camacho interrogó a Miguel Moya? Para que nadie piense que esto surgió ayer. Míralo ahí, el joven, lo acaba de poner. Exacto. Mira ese, qué carita, ese es parte del cerebro. Bueno, nadie se imagina, sí, tú, sí, lo que hay detrás de esa, de sí, esa cara, sí, de gente. Y sí, tiene el perfil, sí, tiene el perfil. De Bonacho. Sí, sí. Pero lo que te decía es que el interrogatorio a Miguel José Moya se dio el 1 de febrero. O sea, eso no fue ayer, eso no es como mucha gente piensa.
que le cayeron a Trajan Alain porque se iba a ir del país. No, señores, eso indica que la Procuraduría actual está trabajando. Lo que pasa es que cada expediente, para que no se caiga, debe ser bien, bien instrumentado. Porque luego que ya tú haces la acusación, tú no puedes venir a salir con que yo creía. Todos esos datos tienen que estar súper bien documentados. Y en ese interrogatorio que le hicieron a Miguel Moya, el tipo, óigame, yo creo, posible. ¿Y usted había hecho negocio? Yo creo que no. ¿Usted no había hecho negocio con el gobierno? No, yo pienso que no. ¿Y en tal tiempo usted participó? Yo no me acuerdo. Óigame, eso no se maneja así. Porque a usted lo están acusando, señor Miguel, de que usted manejó 20 millones de pesos de unos cursos que no impartió. Porque la Procuraduría se gastó el tiempo de llamar a los famosos participantes de esos cursos que fueron durante los meses de la pandemia en FA, o sea, marzo, mayo 2020, que ustedes dieron esos famosos cursos de cerca de 20 millones de pesos pagados por la Procuraduría y ellos hicieron llamaditas así sorteadas. No, curso, ¿quién ha dicho? Nosotros no hemos hecho curso. Y de ahí vino la investigación a este señor. Pero ahí también está la otra parte de Lechuga, que Lechuga es un comunicador, ¿qué le digo? Que ha hecho ruido porque es cherchoso, de lo que famoso influencer, pero nada de aporte que usted pueda decir que es un comunicador de nivel. Pero Lechuga bailó bastante en los gobiernos del PLD, muy cercano al Danilato, y se ve ahora muy cercano a Jan Alain. Y el Jan Alain lo benefició con un salario injustificado de 75 mil pesos mensuales. Pero no queda ahí la cosa. El tipo tenía una compañita a la que se le adjudicaron casi 70 millones de pesos también. Y no se sabe realmente cuál fue el gran trabajo que él y su equipito hicieron. Entonces así van a seguir apareciendo actores, que mi recomendación como ciudadana y política es que el que crea que puede salir en ese expediente, porque comience a poner su barbita en remojo, porque van a caerle. Esta gente están curcuteando todo y van a encontrar a todo el que participó y el que se benefició de ese entramado, de esa corrupción, mega corrupción, que ya aquí yo no sé si vamos a poder hacer, Wagner, al final de todo esto, un concurso de cuál fue el más corrupto, cuál fue el que más robó, cuál fue el que más se disfrazó, porque la verdad es que un caso sorprende al otro. Mira, ver la gráfica de este entramado, según la acusación del Ministerio Público, es algo garrafal. ¿Sí? Sí. O sea, estamos viendo un entramado, una red, según la acusación del Ministerio Público, de quien administraba la justicia en la República Dominicana. Eso, o sea, es triste. Quien tenía la facultad, el compromiso, la responsabilidad, el rol de administrar justicia, se la administró para él. Oye, se le acusa de tener una red corrupta que defalcó al Estado Dominicano, malversación del erario público, asociación de malhechores, conspiración. Pero, por Dios, ¿y en quién teníamos depositada la confianza del sistema de justicia en la República Dominicana? Pero esto no fue por uno, ni dos, ni tres, ni cuatro años. Por 8 años consecutivos, señores. La verdad que cada día lo que vemos en la administración, en la institucionalidad en la República Dominicana, es una vergüenza y sobre todo da impotencia, lamentablemente. Vamos a una breve pausa y en breve regresamos con este su diario del sábado.
Ya estamos de regreso, señoras y señores, en este su espacio diario del sábado. Miren, se dan buenos programas detrás de cámaras. Sí, los programas que se dan detrás de cámaras fueran en vivo, esto fuera un escándalo. Vamos a continuar con esta edición de este sábado, del diario del sábado, y ya sí entonces el equipo completo se integra con nosotros, nuestro queridísimo compañero Ignacio Guerrero. Muy buenos días, Ignacio, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo están ustedes? Bendiciones. Bien, feliz de verlo aquí con nosotros. Sí, sí. Muy bien. No, y a usted también. No, entonces, se ve mucho mejor, rosado. Sí. Parece que de alguna manera u otra el poder lo sabe. El poder. ¿Usted sabe qué es lo que nosotros tenemos? La tranquilidad de no estar dentro de los expedientes. Sí, sí. Eso es lo que nos tiene a nosotros con esa piel rozagante. Sí, sí. Bueno, el sabernos tranquilos. Tenemos la suerte de que en ninguna de esas 5.800 páginas estamos. Suenan estos nombres. Sí. Oye, 5.800 páginas. Sí, señor. Eso es una evidencia de la magnitud de los actos de corrupción que se ejecutaron. Sí, señor. Solo en esa dependencia del Estado, en el Ministerio Público. Señores, aquí estamos viendo gente que movieron, como si fuera casi nada, 75 millones de pesos, 100 millones de pesos. Chilata. Pero en consecuencia estamos hablando de un desfalco que sobrepasa los 6 mil millones de pesos. Por eso decía que no se sabe cuál va a ser el peor de todos. Con un país atrapado en una crisis socioeconómica, con familias vulnerables, que no hay en los hospitales lo suficiente para atender a la gente. Cargándonos de préstamos para poder resolver el día a día. Nosotros hemos visto casos de lo que se han narrado. Señores, en solo una dependencia estamos hablando de 50 mil millones de pesos. Que todavía esa operación no ha entrado en acción. Pero ya hablan de 50 mil millones de pesos en cuanto a las EDES. Uh-huh. 50 mil millones de pesos más 6 mil millones, más 38 mil millones en tres casos. En tres casos. Si eso lo hacemos en dólares, ya ahí la población puede saber por dónde, por qué razón nosotros tenemos tanto aumento en esta deuda. Entonces, por eso nosotros entendemos que debe haber una reacción de la justicia. El Ministerio Público está cumpliendo en parte con su labor. Eso se complementará con la decisión de los jueces. Si la justicia no actúa, pues yo le voy a decir una cosa. Un agente que está en investigación, Jean Alain no está fuera del país porque el avión tuvo falla técnica y tuvo que devolverse. Uh-huh. Que yo tengo mi reserva. La Virgen de la Altagracia jaló ese avión. Pero señores, si hace casi 15 días se habló de que había un desfalco de 50 mil millones de pesos en la EDES. ¿Cómo es posible, reclamando al Ministerio Público, que un juez no impusiera impedimento de salida contra Correa, que era el mitigador del norte? Que se supuestamente... ¿Eh? O sea, no tiene explicación. Pero él vuelve. Supuestamente existe un rumor que salió del país. No, está, él está fuera. Él está fuera, no es rumor. Salió. Lo que estuvo en debate fue si salió huyendo o no salió huyendo. O salió legal. Pero él salió normal. Bah. Dicen sus abogados, asuntos familiares. Que él vuelve. Pero habrá que recurrir a al tratado de extradición para que vuelva. Y hay que ver, porque ahora están usando una técnica que se están yendo. Los que salen huyendo de países por persecución de corrupción a países que no tienen tratado bilateral. Pero claro, pero eso está fríamente ejemplo, calculado. Francia no tiene tratado bilateral con República Dominicana. ¿Por qué será que hay tanto expolítico que tiene residencia establecida en Francia? Sí, sí. Tenemos Francia no tiene convenio de tratado de extradición con la República Dominicana. Pero lo que queremos decir es que la justicia tiene que cumplir también. Y que solo un juez es el que impone el impedimento. Pero si el Ministerio Público está identificando a figuras que están vinculadas a actos de corrupción, ¿qué esperan los jueces? O sea, ya fíjense ustedes que inclusive hasta en los países que hay tratado de extradición, es un proceso burocrático. Claro. ¿Qué tiempo duró Argenis Contreras? Vinculado a un asesinato atroz.
posiblemente nosotros no lleguemos a ver esa gente que la traigan. Entonces, esa es una situación preocupante. Porque también desde Estados Unidos pueden irse a otro país. Claro. De Miami, ¿por qué usted cree que ellos llegan que a Miami todito? Que no tengan la extradición con nosotros. Porque ese es el punto de salir. Sí. Entonces, en consecuencia, cuando uno ve esas cifras en materia de corrupción, uno se pregunta, pero ven acá, ¿y cómo es posible que haya tanta pobreza en este país con tantas riquezas? Claro, hay una explicación ahora. Se la roban. Se estaban llevando el dinero del Estado. Si usted analiza, y fíjense que hemos tenido dictadores en América Latina y el Caribe, los dictadores lo que hacían era que se allegaban del país y utilizaban todo a su favor. Pero no era que se lo robaban, no, sino que se adueñaban del país. Lo declaraban como propiedad mía. Y eran dueños absolutos de la nación. Y sometían a los pueblos a opresión. Uno no, nosotros no quisiéramos que hubiera una dictadura en nuestro país. Menos nosotros. Nosotros necesitamos dictadura. Lo que necesitamos es la aplicación de la Constitución y las leyes. Ni esos dictadores como Rafael Leonidas Trujillo tienen la magnitud de este acto doloso, porque todo el mundo sabía que Trujillo era el dueño. Pero aquí teníamos funcionarios que aparentemente estaban gobernando para el país. Sí. Y se estaban llevando el erario completo. Y todavía no estamos en los nombres de arriba. Entonces, indudablemente que para nosotros, esa gestión de 8 años, le decía a ustedes, cuando uno analiza América Latina y el Caribe, todos estos países, que uno recuerde lo que uno haya leído y lo que uno haya escuchado, no hay en esta región actos de corrupción de tal magnitud. Pues cada vez un escándalo más fuerte. Cuando lleguemos al tiburón, entonces, ¿qué pasará? Bueno. Mire, me surge una pregunta para hacérsela a todo el que nos está viendo ahora. ¿Algún dominicano pensó que no había una corrupción de este nivel en República Dominicana? O sea, nosotros, porque aquí se acostumbra que el tiempo se encarga de ir borrando huellas, pero es que aparecieron nuevos actores que superaron a los que venían delinquiendo, porque esto ha sido un asunto de que nosotros sabemos quiénes llegaron y cómo se fueron enriqueciendo y cómo nos restregaban en la cara a nosotros día a día su riqueza. Y todos nosotros sabíamos que esas riquezas no eran legales, porque por más que usted ganara, usted podía ganar lo que ganaba el del banco, lo que gana el del Banco Central. Y usted no puede acumular los millones que tiene mucha gente, que no hay forma de justificarlo. Y por eso nosotros sabemos que eso no se queda ahí, Ignacio. Va a haber muchos y muchos y muchos casos más, porque van a caer todos. Todos. Y mi preocupación es que veo lenta, Wagner, tú que eres abogado, la ley aquella. Oye, nosotros necesitamos que esos cuartos los podamos recuperar, no solamente que lo tranquen, que ya tenemos un caso de un elemento que le hizo un daño inmenso a la economía dominicana, el banquero, y en 10 años el hombre tiene ya, te cambió la mujer, tiene todo su bien en la mano y está saliendo en revista Forbes como una gente exitosa. Cuando en ese momento, en 2004, 2003, metió a República Dominicana en una deuda de 55 mil millones de pesos. Robo. Se repartieron todos los bienes de ese banco, esos mismos que hoy también están ahí gozando. Entonces le vamos a dar 10 años, 15 años a esta gente para que después vengan a disfrutar los robados y nosotros seguir pagando día por día todo esos actos de corrupción. Mira, no. Cuando uno aplica la sociología en toda esta problemática, y vamos a lo que es la composición de las clases sociales, nos encontramos que el Partido de la Acción Dominicana creó su propia clase social. Sí. Que competía con la oligarquía tradicional. Sí, sí, sí. La oligarquía tradicional que explota a los obreros, qué sé yo, todo eso, pero es una oligarquía que tiene una historia
por un lado de herencia, sí, y por otro lado de inversiones, o sea, de trabajo. O sea, cuando usted, por ejemplo, habla del grupo León Jiménez, usted sabe que esas son riquezas producidas. Sí. De todas esas grandes empresas, todos esos grandes grupos, nos encontramos que en 8 años hay funcionarios que llegaron solo con el salario que tenían ahí, que superan el capital de muchos de esos grupos. Pero por mucho. Y además, cuando hablamos de que crearon su propia clase social, es porque crearon una clase económica burguesa que básicamente se dedicaba a la importación, porque eso sí genera mucho. Sí, claro, claro. Lo convirtieron en empresarios. Yo conozco a una persona que me merece mucho respeto, de la línea noroeste, que en el año 2000, estaba en una situación calamitosa. Sí. Y es del consejo, o era, porque ya no está, del consejo y hasta accionista del norte. Entonces uno se pregunta, ¿cómo llegan? Trabajando. Entonces, indudablemente que este esquema que sirva de ejemplo para que los políticos jóvenes y esos adultos que todavía tienen que dar mucho, reflexionen y entiendan que el político debe conjugar dos elementos clave: principios éticos y valores morales, que son las huellas que usted le deja a sus familiares y a la sociedad. Porque a mí como ser humano me lastima que un niño tenga que salir de un colegio porque su padre incurrió en un acto de corrupción y le está haciendo bullying en el colegio o en la escuela. Y que no, hubo un momento que no aceptaban casi a ninguno de esos muchachos en un colegio. Y tuvo el Ministerio Público que emitir una resolución para que lo inscribieran, porque los niños no son culpables. Sí, claro. Entonces, la consecuencia que se deriva hacia la familia. Sí. Y hacia la sociedad. Entonces, nosotros queremos un sistema político que se base en la transparencia, en la administración de los recursos y de los bienes que hay en este país, para impulsar el crecimiento de la República Dominicana y al mismo tiempo el bien común. Ahora, ¿cómo se logra eso? Trabajando con seriedad, con honestidad. Si usted gana 100,000 pesos, usted establece un presupuesto familiar que se ajuste a esos 100,000 pesos. Claro. Eso es lo que hay que hacer. Ahora, si usted gana 100,000 pesos y usted quiere llevar una vida de que tiene ingresos de 500,000, tiene que incurrir en esos actos de corrupción, porque no hay forma de mantenerlo con 100,000 pesos. No, imposible. Entonces, esa corrupción hay que enfrentarla. Señor, en Brasil, a Dilma Rousseff la condenaron y la inhabilitaron por una transferencia que aparentaba, o una transferencia que no fue ni siquiera robo. No. Entonces, para nosotros es importante. A la República Dominicana ha habido corrupción en todos los procesos históricos, pero a Jorge Blanco lo condenaron. Si fuera en esta etapa, a Jorge Blanco lo condenaron cuando uno hace las comparaciones de situaciones. Ven acá, pero eso no tiene ni siquiera comparación. Y que se vio a toda luz que había un elemento político. Claro que sí. Mire, usted, ahora no está lo político, ahora no. Está evidenciado. Y eso llevó a que el expresidente Jorge Blanco muriera desacreditado y pobre. Y en la pobreza. Claro, claro. Y solo. Y que hay gente ahí en el partido de gobierno que se quedaron con parte de los recursos de, muchos, de Jorge Blanco. Muchos. Que son niñas bonitas. Muchos, muchos. Sí, sí. Y Jorge Blanco, cuando vimos a... al magistrado Vargas hablar, Jorge Blanco murió en la pobreza y en el momento que no tenía quien lo levantara cuando se cayó de la cama. Sí. Muy triste. Dando una lección para lo que entienda la sociedad actual, que nosotros tenemos que obrar para bien del país.
Entonces, indudablemente que esos actos de corrupción crean una imagen bochornosa de República Dominicana hacia el mundo, en nosotros también, y entonces indudablemente jóvenes que hay que afianzar y apoyar a ese Ministerio Público que está haciendo un ejercicio prudente y responsable, porque dura un tiempo, ya cuando dura un tiempo de investigación que tiene, de acuerdo a los propios voceros del Ministerio Público, las evidencias, entonces va y somete y realiza los allanamientos. Como debe ser, el debido proceso, la tutela judicial efectiva. Mire, usted tocó un tema interesante, y fue el aspecto cuando usted citó que el Partido de la Liberación Dominicana creó una estructura con riqueza, con recursos, que hasta competía con la oligarquía tradicional. Sí. Y aquí históricamente se sabe quiénes han sido históricamente los ricos del país. O sea, y lo detalla textualmente el profesor Bosch en su obra Composición Social Dominicana. Aquí para nadie es un secreto quiénes vienen en base al trabajo, a las industrias, a la producción, han acumulado riqueza. Y de buenas a primeras surgió una oligarquía creada por una organización política que incluso amenazó en un momento dado a esos empresarios tradicionales, creando riquezas fruto de la malversación del erario público, de la corrupción administrativa y otras acciones ilegales. Entonces, creo que esta práctica no puede continuar en la República. Y a través de ese esquema es que llegan los neoliberales. Sí, sí, claro, claro. Y esa misma situación. Los neoliberales se apoderaron del comercio, de las importaciones. Sí. El neoliberalismo de los productores nacionales. Claro. Pero hay un tema también que generó eso, Ignacio y Wagner, y es que la oligarquía, al verse en peligro, amenazada, exacto, aplicó el aquel: si no puede combatirlo, únetele. Sí, sí. Y no solamente comenzaron a incursionar en la parte política, sino que se asociaron a muchos de estos que lo iban a aplastar. ¿Y tú sabes por qué? Lo iban a aplastar si no se asociaban. ¿Cuál era la primera arma a utilizar desde el Estado? La Dirección General de Impuesto Interno. O sea, o tú te asocias a mis intereses, o te quiebro. Te tiro ahí, te mando interno, la Dirección General de Impuestos Internos. Y todo el mundo sabe que aquí se va, de todo el mundo va. Es más, en medio del proceso electoral pasado, y aquí, porque se hizo viral, hubo una persecución de unos empresarios tradicionales de Puerto Plata. ¿Ustedes no los recuerdan? Claro que sí. Que se les conoce su riqueza tradicional, fruto de la producción familiar por años. O sea, eso no es un secreto en el país. Entonces tuvieron que unírsele y de ahí surgieron empresas. Porque mira lo que a mí me comentó una persona. Desde la banca, sí, tanto central, más reserva, que es el que maneja los préstamos y ese tipo de cosas, habían unos elementos que detectaban cómo competir con esas empresas, manejando cómo, adiós, las informaciones de cada empresa. Sí. Cuando tú solicitabas el préstamo, sí, ellos estaban ahí anotando, sí, y después iban y llamaban: mira, hay una nueva empresa que nosotros podemos armar, sí, fulanito me dijo que la forma es esta, que los suplidores son estos, porque él tenía que justificarlo para poder solicitar el préstamo. Y cuando venía a despertar Juancito, ya tenía una empresa paralela, manejada por un funcionario del gobierno, pero con mejores beneficios, incluso en la banca, porque a ese le prestaban a una tasa más baja, incluso ni tenía que pagar, porque ahí tenemos el caso de Miguel Vargas, que tiene unos millones ahí, que no justificó para qué se lo dieron, ni en qué lo usó. Ay, ay, ay. Y se olvidaron. Bueno, y hubo facilidades de préstamo de 15 millones de dólares sin ningún proceso. Entonces, imagínese usted, siquiera sin una garantía. Yo teniendo que pagar intereses todos los meses y ese elemento compitiendo conmigo con un préstamo que se olvidó. Pero siquiera una garantía. Nada. Siquiera una garantía. En consecuencia, lo que anhelamos es que todos los partidos políticos comiencen a depurar a su diligencia, a su militancia. Y lo que decía Irsi, ha sido lo peor, que muchos de esos empresarios que se aliaron al gobierno, entonces descubrieron la manera de robar. No todos, porque pero muchos sí.
pero mucho. ¿Qué era lo que querían? Aduanas y Dirección de Impuestos. Sí. Porque son dos instituciones que regulan las importaciones, todo lo que llega al país, todo lo que sale. Entonces, indudablemente querían esas fuentes para ampliar su riqueza. Vamos a esperar entonces que esos partidos políticos comiencen a depurar su militancia y su diligencia. Porque tenemos que salir adelante. La República Dominicana no puede decir, no puede seguir siendo desangrada. El Producto Interno Bruto y el presupuesto nacional, cuando usted lo analiza en función de los actos de corrupción, una cuota importante está allá en manos de asaltantes. De asaltantes. Pero vamos a esperar que... Pero además, yo le voy a decir una cosa a ustedes también. Los ciudadanos tienen que ejercer con responsabilidad la categoría de ciudadanía. Sí. Porque los ciudadanos son los que eligen. Y muchos ciudadanos que han sido atrapados en el clientelismo votan en función de quien le dé. Entonces nosotros necesitamos a ciudadanos críticos que tengan capacidad de tener, no, este no me representa. Tengo que buscar a una mujer o a un hombre que represente los genuinos intereses de la población. De ahí que nosotros anhelamos que también los ciudadanos juguemos el papel, porque no lo estamos jugando tampoco. Pero esto es un círculo vicioso, Ignacio. Porque mientras más pobre la población, más fácil de manejar es. Algo porque la pobreza... Entonces se empobrece una gran cantidad, la suficiente para que usted pueda lograr quedarse. Lo que pasa es que esos políticos aprovechan la pobreza. Claro. Una persona que totalmente no tenga que comer, llega una persona y dice, bueno, yo te voy a dar tanto. Y con frecuencia va y le lleva 2 libras de arroz y ya está. Por eso es que han manipulado la educación. Hay dos elementos que manejan los del poder. Sí. La pobreza y la ignorancia. Sí, Las dos cosas. La pobreza y la ignorancia. Por eso en los países subdesarrollados a la educación no le dan la importancia que amerita. Porque un país bien educado, un pueblo bien educado, es un pueblo que puede tomar decisiones críticas. Claro, claro. Ahora, ignorante no. No. Y eso que hemos avanzado en los últimos años. Entonces, pobreza e ignorancia son aprovechadas por esos poderosos para mantener a los pueblos sumergidos en esa pobreza general. Sí. Porque no es solo una pobreza económica. Sí, por eso aprovechan que en procesos electorales envasan bebidas adulteradas o alcohol o desde instituciones públicas. Exacto. Instituciones públicas. Para regarla. Para aprovechar la ignorancia de los pueblos. En otros temas, política, hay que hablar mucho de política. Este país, nosotros vamos en política. Sí, un filósofo que dijo que no desgaste el poder. Lo que desgaste es no tener el poder. Porque el poder puede desgastar en la medida lo que está en el poder, no resuelve un problema y dura mucho tiempo. Pero el que tiene el poder no se desgasta. No, claro. Entonces, si nosotros evaluamos esa frase en lo que está pasando en República Dominicana, ¿qué ha pasado con el Partido Revolucionario Moderno? Otrora, el partido que era la principal organización democrática del país. ¿Qué ha pasado con el Partido Reformista, que competía con el PRD en una época? Fuera del poder, se han disminuido a la nada, prácticamente. O sea, el poder, si se utiliza bien, fortalece. Entonces, el Partido Revolucionario Moderno, que es un desprendimiento del PRD, pero con un nuevo esquema, a partir ya es muy joven, está en el poder. Y ya es el partido mayoritario, y es el partido que tiene toda la influencia en el país, porque el poder da fuerza. Entonces, cuando nosotros analizamos eso, es para que los políticos, y en el caso de los que están en el gobierno, piensen que el poder debe ser para servir. Porque el PRD se desgastó, el Partido Reformista se desgastó porque dejaron de servirle a la comunidad. Y la gente se encargó entonces, en un momento determinado, a pesar de que eso que decíamos ahorita del clientelismo, pero la gente se cansó. Y entonces ese poder de gastas en gran dimensión. Ahora, ¿qué está pasando? El partido Fuerza del Pueblo
independientemente de que se sumen los votos de lo municipal, congresual y presidencial, pero en las presidenciales no llegó a un 5%. Porque la figura de Leonel Fernández, que es un líder, no hay duda, con mucha capacidad, con mucha formación, pero no es ni la sombra de aquel hombre que sacó un 58% de los votos. Fuera del poder está desgastado. Pero el Tribunal Superior Administrativo acaba de decir que sí obtuvo el 5%. No, hacia ahí vamos. Sí. Por eso estoy hablando, haciendo ese preámbulo. Entonces, ¿qué ocurre? Yo le voy a decir una cosa. En todas las instancias que hay en el país, Leonel Fernández y el propio PLD tienen mucha influencia. ¿Todavía? Claro que sí. Claro que todavía. Sí. La Constitución de la República y la ley electoral son claras. Ahora, el Tribunal Superior Administrativo ha determinado no solamente a Fuerza del Pueblo, el PRD. Cuatro. El PRD ya es mayoritario. Por lo siguiente, nosotros analizamos la otra semana. Claro que sí. Nosotros decíamos que los votos de un candidato en un partido no le pueden sumar al otro partido que se fue. Eso no se puede sumar. Sí. Pero bien, ya lo más de 1.000 millones de pesos que se van a distribuir, el 80% era entre el PRM entre y el PLD, ahora entre cuatro. Sí. Pero se favorece a Dominicanos por el Cambio de Dado Estrella y al Partido Reformista, porque en vez de 5 millones van a recibir 50. Van a recibir 50. ¿Qué ocurre? Esos recursos que le estamos ellos dando a esos partidos, dentro de los cuatro. No, pero ¿qué ocurre? Que como ya van a quedar menos minoritarios, ellos quedan dentro del 12. No, y el margen es más. Ahora nomás quedan 3. Sí, sí, el margen es más. Sí, sí, sí. O sea, ellos entran dentro de lo que están de 1%. Dentro del 12% que va a restar, porque el 80 es a los primeros 4. Después hay un 12 que es a lo que siguen. Entonces ahí eso se favorece. Ah, porque sí, salen 2. La proporción es menos, entonces le toca más. Entonces que salen 2. Entonces le van a tocar 50 millones de pesos. ¡Qué suerte! Entonces, ¿qué ocurre? Nada de suerte. A propósito de desgaste, eso es lo que está desgastando a los partidos políticos, al sistema de partidos políticos. Yo tengo un amigo que me dijo, y yo estoy muy de acuerdo con eso, Luis Córdoba, que los partidos políticos dominicanos no son partidos, son empresas, porque la utilizan para negociar. Por eso cada 4 años hay alianza con el que va para el poder. Pero son empresas diferentes, Ignacio, y complicadas. ¿Usted sabe por qué? Porque esas empresas los recursos los maneja nada más la dirección. Por eso. A los de abajo no se les paga nada. Por eso son empresas, porque el empresario invierte. Los dirigentes, que son los empleados, no ganan. Ahora el empresario es mucho más flexible. Tiene que pagarle al empresario. El empresario paga un salario. Sí, sí, pero en los partidos no. Su bonificación. En los partidos, ¿usted sabe cuál es el salario que se le da al dirigente? Cuando ganemos, te vamos a ubicar. Sin embargo, los que están allá arriba tienen su salario. Tienen su salario y todos sus beneficios. ¿Usted sabe cuánto gana? No mueven un pie si no se les paga. ¿Usted sabe cuánto gana el director de comunicaciones del Partido Reformista? 125 mil pesos. Igual que en el PRM. ¿Usted sabe cuánto gana el director de comunicaciones del PRD? 200 mil pesos. No, en el PRM gana menos. Gana 100, creo que, comunicación. O sea, es así. Más de 100 en todos. Sí, eso sí. Entonces, cuando nosotros hablamos de ese desgaste, yo le voy a decir una cosa. También estos procesos tienen que llevar a gente a reflexionar. Guillermo Moreno no ha llegado a un 2% en todo. ¿Cuántos años tiene Guillermo Moreno? Sí, pero ese es un negocio, Ignacio. Pero ese es un negocio, porque esos chelitos él los recibe sin tener que dar un golpe, nada más por salir de cuando en cuando con un pronunciamiento no, sin ahora cabeza. Ahora no se favorece con la salida de los dos, porque quedó fuera de del rango. Del 12. Sí. Sí, pero va a recibir varios millones. Yo quisiera que ustedes me permitan hacer un comentario porque me dolió. Sí. En el día de ayer, una persona habló muy duro a los dirigentes del PRM. Se refirió a los dirigentes del PRM, me imagino que en su generalidad, de que querían que el gobierno se le entregara a ellos. Como si ellos hubieran ganado solo, así mismo lo dijo. No ganaron solo. Hubo ahí la intervención de la sociedad civil, detalló.
Y la verdad es que yo como PRMista le puedo decir que sí, que es verdad, hubo alianzas, hubo la participación de la sociedad civil, de muchísimas instituciones que sin fines de lucro y todo ese tipo de cosas, del pueblo cansado. Hubo un conjunto que llevó a que hoy el PLD esté fuera y gobierne el PRM. Pero hay que tener algo claro, y se lo digo a todo el que se crea que no se ganó porque el PRM estaba. Desde el 2015 que el PRM se desprendió del PRD, hubo un grupo de loquillos que soñaron con que sí se podía sacar al PLD del poder y no sumarnos, no, sacarlos. Y recibimos todo el tipo de insultos y burlas, los famosos bullying, porque estábamos en un partidito que no iba para parte. Y nosotros ahí, adelante, adelante, trabaja, trabaja. Y nos fuimos a un proceso con pocos meses de formado, que no nos fue tan mal, porque logramos tener una segunda posición, el grupo de loquitos. Y seguimos insistiendo hasta que logramos, con esta pequeña estructura, que el pueblo viera en nosotros la posibilidad de ser esos que sacaran al gobierno. Entonces sí hicimos un trabajo. Y ese trabajo lo hicimos sin dinero. Porque en el momento en que nosotros salimos no teníamos ni siquiera presupuesto. Y teníamos que utilizar nuestro dinero. Y teníamos que mantener esos partiditos abiertos, que hasta el agua la teníamos que aportar, tipo recolecta. La sociedad civil se sumó. Se sumó después de aquella marcha verde, que fue engordada en gran parte por los militantes del PRM. Que no podíamos salir con nuestra bandera para no contaminar aquella marcha, que era una marcha del pueblo. Pero estuvimos todos ahí, en cada una de las marchas, aportando. Porque cuando yo decidí a llevar dos guaguas con mi dinero y movilizar gente, yo aporté a Marcha Verde desde mi PRM. Entonces no es verdad que no ganamos porque el PRM fue constante. No, crecimos porque el pueblo vio esperanza en nosotros, pero nosotros fuimos esa plataforma donde se montó todo para que hoy no gobierne el PLD. Entonces no nos menosprecie sociedad civil, porque el que salía día por día a tocar puertas y a meterse en los barrios, a vender un sueño, era ese dirigente que hoy lo quieren ver por debajo y no le quieren dar importancia porque no tiene los estudios, porque es un politiquito, porque los políticos no sirven. Óigame, hay que estar ahí para usted entender. Y le ha ido bien a la sociedad civil. Demasiado claro, bien. Claro. No se pueden quejar porque nosotros hemos sido sacrificados para darle espacio a todos esos compromisos que se adquirieron para que ganáramos. Y incluso muchos hemos entendido que se dé. Pero no nos vean a nosotros también como que no hicimos nada, porque no es así. Y habla una PRMista dolida por ese comentario. Bueno. Le dolió mucho. Mucho. Fue injusto y con mala intención. En materia económica, jóvenes, hay informaciones positivas. Positivas en un sentido. El Fondo Monetario Internacional, que actúa como un fiscal económico del mundo, o un policía, establece que la economía dominicana va a tener una recuperación fuerte en este 2021. Y al mismo tiempo indica que la inflación va a terminar en 4.5%. Una coincidencia con el Banco Central. El Banco Central también habla de un crecimiento económico sostenible y habla de un 8.5% que va a terminar el año. En el mes de mayo la economía creció un 21% y en términos general, de enero a mayo, la economía creció 13%. Esas son las cifras del Banco Central. Si hacemos el promedio, lo que dice el Fondo Monetario Internacional, entonces al final de año el crecimiento económico va a ser interesante para la República Dominicana, interesante en medio de una pandemia, y que va a depender mucho también de si en la época o la temporada ciclónica alguno de los fenómenos que se, ya hay uno que está en marcha, Elsa, que ha causado estrago en las islas del Caribe y que amenaza a República Dominicana. Siempre esos fenómenos atmosféricos atacan a la producción agropecuaria, que es un renglón importante de la economía. Vamos a esperar lo que pase en la temporada ciclónica. Ahora bien, lo que establece el Fondo Monetario Internacional y el Banco Central de ese crecimiento económico, para nosotros una pregunta clave: ¿quiénes se beneficiarán de ese crecimiento económico? Se van a beneficiar de ese crecimiento económico dos o tres sectores: la construcción,
el comercio, las telecomunicaciones. ¿Cuántas familias controlan esos renglones? Dos o tres familias. Entonces, un crecimiento que utilizaba mucho el PLD, la terminología macroeconomía. Un crecimiento macroeconómico. Y es verdad que la macroeconomía crece. Es verdad. Ahora, para que ese crecimiento económico tenga un impacto a nivel global, se necesita entonces una distribución equitativa de las riquezas. Una integración de todos los segmentos que conforman la sociedad en el beneficio, que debe expresarse en el desarrollo humano y el bienestar social, para que ese crecimiento económico impacte en las condiciones de vida de la población. Si no hay esa combinación de crecimiento económico con desarrollo humano y bienestar social, entonces el crecimiento económico no tendrá la importancia hacia la mayoría. ¿Por qué nosotros planteamos esto? Porque en economía hay que trabajar mucho con matemáticas. Claro. Si usted toma esos tres renglones que yo le señalaba, telecomunicaciones, turismo y comercio, entonces nos encontramos un crecimiento fuerte. Ahora, cuando usted va al sector agropecuario, la mediana y pequeña empresa, algunos industriales, hay un descrecimiento. Entonces, cuando usted le busca una ecuación, y en esa ecuación usted tiene que hacer el promedio general. Entonces, el crecimiento no se da en función de las cifras que están planteando los organismos. Sí. Porque el Fondo Monetario Internacional y todos los organismos internacionales se manejan con los datos de los bancos centrales de cada uno de los países. Y tiene lógica, porque ellos tienen que manejarse con datos oficiales. Claro. En el análisis económico es peligroso ir a la especulación. Usted tiene que ir a la fuente donde se ha trabajado de manera científica. De manera científica. Entonces, ese crecimiento de la economía requiere entonces que las autoridades reorienten entonces la inversión y la distribución de las riquezas, para que ese crecimiento económico tenga una influencia en el bienestar común. Así. Vamos a una breve pausa. Vamos. Vamos a una breve pausa y en breve regresamos con este su diario del sábado. Ya estamos de regreso, señoras y señores, en este su diario del sábado. Miren, ya está en curso el conocimiento de la aprobación del presupuesto complementario del año 2021, y dentro de esta partida se estima un monto de unos 1.906
millones de pesos para Procuraduría General de la República. Qué bueno, porque una de las críticas que se ha hecho sistemáticamente al sistema de justicia en el país es el poco presupuesto que recibe, y que esto entonces pudiese aunar esfuerzos para fortalecer la formación del Ministerio Público, la capacitación de estos, formar una estructura que pueda contrarrestar los mecanismos para beneficiarle en cuanto a la persecución contra la corrupción administrativa y demás facilidades. Creo que esto es importante. Además, el gobierno quiere elevar a un 45% el déficit. Sí. Pero con relación a lo del Ministerio Público, la propia procuradora Miriam Germán había dicho que tenían limitaciones. Claro que sí. Por la falta de recursos. Claro que sí. Y más, sabiendo, señores, todo lo que tienen ellos ahora que trabajar y preparar. No. Incluso se han comprado hasta más chaleco y casco. Sí, sí, sí. Porque es que trabajo sí hay. Pero es que sí. Antes de entrar. Trabajo sí hay. Y hay que aumentar el personal y preparar más gente para que puedan. Trabajo sí hay. Darle. Antes de entrar al programa, yo estaba en espera. Sí. Él sí habló de algo que a mí me llamó la atención. ¿Usted sabe lo que cuesta una maestría en una de las universidades más caras? Medio millón de pesos. ¿Y cómo es posible que en curso se lleven 20 millones? Curso de capacitación. Pero una maestría de 2 años. Curso sí. De capacitación en 3 meses. 20 millones. Por eso es que él dijo que no, el hombre al final dijo no. Pero ustedes vieron la entrevista, el interrogatorio. La verdad es que se lo voy a pasar, porque es que yo me sorprendí. No, pero eso es increíble. ¿Usted conoció? Yo creo que sí. Pero usted participó, no lo recuerdo. Pero dice aquí, es posible. Óigame. Oye, hay maestría en universidades que se acercan al medio millón, pero hay también otras universidades que son más económicas. Sí, claro. O sea, te hablo de una maestría. El costo promedio, usted exactamente. Promedio 200 mil pesos. Sí. Lo que pasa es que usted sabe que por la velocidad, la pandemia, es que eran 3 meses solamente. Eso era muy intensivo ahí, mire. Que ahí había que hacer trabajo hasta de hipnotismo y todo eso. Ustedes no han entendido. Un diplomado que dura de 6 a 8 meses, hacia 8, se hace con 2 o 3 centavos. Sí. Entonces ahí se evidencia. Quería recordarme de ese dato, porque se me escapó cuando entré. Sí, sí. Para hacer la comparación de lo que significa una maestría. En las principales universidades del mundo. Y hablando de un proceso de mínimo 1 o 2 años. No estamos hablando de 3 meses, como esto de marzo a mayo. 2 años una maestría. Porque hay un personal, incluso muchas de esas maestrías que yo le estoy hablando, que andan en esos montos, traen profesores de fuera. No, eso es una cosa. Claro, profesores internacionales. Y hay intervenciones y con doble titulación. Y con doble titulación. Y los materiales que hay que utilizar. Sí, sí, sí. Entonces, ese aspecto que usted cita, se debe entonces analizar de que a veces también no solamente son los recursos, sino la calidad del gasto. Sí, porque en ese caso habían recursos, se destinaron 19.6 millones de pesos. Ahora, la calidad del gasto ahí es que no se impartieron esos cursos, sin embargo se le aplica. Pero se le aplica entonces redondeo. Sí, sí. Cuando pasa de 5 puntos. 5, exactamente. 20 millones de pesos, sí, sí, sí. Pero solamente es para esa colita. Pero pregúntense en qué gastó lechuga esos 70 millones que le dieron en el contrato. Lechuga fue un testaferro ahí, señores. Haciendo que ensaladas rusas. Lechuga fue un testaferro ahí. Ensalada César. Lechuga fue un testaferro ahí, señores. De alguna manera. Tú lo que estás diciendo es que lechuga hay que trancar. Lechuga trancada. Lechuga lo utilizaron. ¿O se dejó utilizar o fue cómplice? No, porque ¿es la verdad? Si él recibió un salario y tenía de 75 mil pesos. Es que no coincide. Es que no coincide. Si tú tienes una empresa. ¿Sabía para qué era ese dinero? Si tú tienes una empresa que está operando con un presupuesto de 75 millones de pesos o 72 millones de pesos, no es verdad que tú vas a tener devengar un salario de 75 mil pesos. Uh-huh. O sea, no coincide. No, no coincide, por Dios. Se parece a la declaración de la pastora que tiene sí. Un salario. Entonces era un testaferro. O sea, claro que sí. O sea, eso a toda lengua. O sea, que la pena es menor. No, porque puede que exista la complicidad. Vamos a esperar entonces. No, y sobre todo, hay un tema de lavado bueno de activos. También, ahí está la ley de lavado de activos. Reiterarle a la población, sobre todo a las familias que residen en zonas vulnerables, que estamos en el ojo del huracán. La tormenta Elsa, sí. Que ya es huracán. Sí.
básicamente la región sur del país, pero hay alerta nacional. Alerta nacional. Si a las familias que residen en las zonas vulnerables, en Santiago tenemos a 60.000 familias que viven en zonas vulnerables, que estén atentas a los boletines de la Defensa Civil o del COE, que es el que resume el Centro de Operación de Emergencia, las organizaciones de socorro. Sí. Pero estén muy atentas las familias, porque estamos en el ojo del huracán. Repito, en la región sur, desde la madrugada de hoy, ha estado en muchos pueblos lloviendo bastante. Hay inundaciones incluso. En Santiago se han registrado todavía lo que podríamos llamar llovizna, ¿verdad? No ha sido aguacero. No ha sido aguacero, ha habido sí uno que otro con brisa. Exacto. Pero nada que podamos decir que hay inundación y ese tipo de cosas. Pero hay que tener mucho cuidado para precaver. Cualquier situación que se pueda presentar. Sí, al inicio del programa, Ignacio, tuvimos la asistencia magistral del amigo Francisco Arias. Sí, que es muy activo. Sí, nos dio un panorama de cómo han iniciado las precauciones de tanto la Defensa Civil, el Centro de Operación de Emergencia COE, conjuntamente con la gobernadora de Santiago Rosa Santos y demás autoridades. Otro tema político, señores, el presidente de la República está haciendo grandes esfuerzos para que Eduardo Estrella continúe en la presidencia del Senado. Uh-huh. Irsi me podría corroborar o no, pero hay una rebeldía de los senadores del Partido Revolucionario Moderno que entienden que esa posición debe ser depositada en un dirigente del partido de gobierno. Abinader entiende que Eduardo Estrella es la mejor opción para el equilibrio, para mantener lo que hasta ahora ha logrado el Senado, de acuerdo a la fuente que me han dicho. Esa es la posición del presidente. Él se reunió con los senadores. Posterior a esa reunión, escuché a Farideh Raful y escuché a Ginette Buniga. Las dos dijeron que no se trató el tema. Las dos aspiran a la presidencia. Sí, caliente que están las dos. Y pienso que ninguna de las dos tiene las condiciones en este momento de ser presidenta del Senado. Sí, hay varios aspirando. Está también Ricardo y Alexis Victoria Yev. Exacto. Está también Ricardo de los Santos. Ricardo de los Santos, el senador por San Francisco. El amigo Franklin. ¿Qué es lo mejor que podría ocurrir? Franklin Romero. Franklin Romero, sí, también. ¿Qué es lo mejor que podría ocurrir usted? Mire, yo creo que lo que plantea el presidente es lo correcto. Y soy PRMista y en un momento entendía que debíamos tener un presidente del Senado nuestro. Pero las condiciones ahora mismo no están para que nos pongamos en el Senado a improvisar. Ya Eduardo ha hecho un año que lo que se le ha acusado es de que ha sido muy lento, que no ha habido mucho movimiento. Pero la realidad es que él ha hecho un trabajo de coordinación donde todos los senadores han hablado un lenguaje que no ha sido el de... Porque usted es el presidente, usted se está yendo por la línea de su partido. Independientemente de que lo haga o no lo haga. Habrá espacio, son 4 años, para que doña Ginette, que está un poco caliente con el tema del nombre del teleférico, y Farideh, que ha recibido fuerte crítica también, porque no ha sido lo aguerrida que fue cuando era diputada y aspiraba a ser senadora. Ella comenzó bien, pero... Se ha como caído un poco, entonces si hablamos Ella está cogiendo barrilito. Yo entiendo que ella dijo que no le está cogiendo directamente, pero que lo está destinando a algo ahí, pero no lo rechazó como don Eduardo, como don Antonio, por ejemplo. Eso lo rechazaron de plano. El grupo de Hipólito está empujando fuertemente a Alexis Victoria, que es el senador de Nagua, María Trinidad Sánchez. Pero yo entiendo que todavía podemos darle un chancecito de un año más a don Eduardo. En cierto modo, yo estoy de acuerdo con usted. Eduardo como que a nivel de la sociedad, ¿verdad? Tiene como una estabilidad. Sí. Y la gente como que lo aprecia. Entonces, no sé, a nivel de... Pero Ginette y Farideh como que... Se han distanciado un poco de lo que es la filosofía del gobierno. Sí. Es a mi juicio. Ya no tenemos que ir, señor. Y yo quisiera que no se nos olvidara a nosotros dar el pésame a la familia Fonder Victoria por la muerte de don Carlos. Es una persona muy querida en Santiago.
todo el mundo lo conoció como el gerente general de Hoyo de Lima Industrial, y últimamente fue, aunque renunció, presidente del Consejo de Corazán. Y muy amigo de Super TV 55. Sí, renunció porque entendía que había una lucha de intereses. Muy correcta su renuncia, lamentamos su muerte. Y le aconsejamos a la población, y nosotros para la próxima semana, darle seguimiento al canal de Haití. Sí, sí. Eso está preocupante. Sí, sí. Hay una confrontación. Dice el canciller que los haitianos están ejecutando un acto de enemistad contra nosotros, y parece que sí. Siempre ha sido así. Sí, sí. Ha sido arbitraria. Ha sido arbitraria. Aunque el presidente ha tomado la paralización, ha sido arbitraria la decisión de esa demarcación allí. Entonces, en esta semana también, a los funcionarios, incluidos gente de Santiago, sí. Ya estamos hoy a tres. Tres. Vamos para el 16 de agosto, que comienzan a comprar sus pastillas. Bueno. Habrá cambios. Sí. Ya hubieron unas reuniones por ahí, ¿verdad? Señores, un placer. Hemos llegado a la parte final. Agradecer a todos por el favor de la sintonía. Precaución con el panorama de la tormenta, del huracán Elsa, en el día de hoy. Nombre de mujeres. Sí, no habría que ver. Sí. Eso vamos tiene, a tener que quejar. Eso tiene una... Que la mujer atrapa. Sigan con la producción de Super TV 55. Les deseamos que tengan feliz resto del fin de semana. Somos tu imagen, somos tu